Es un chico con ya la idea clara en la cabeza de a lo que juega Independiente del Valle, lo que necesita el equipo de él. Y bueno, y lo viene plasmando muy bien en cancha. Y por eso digo que en cualquier momento lo vamos a ver en un avión. Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de reacción, día de post partido de lo que fue Independiente del Valle frente a Melgar. Recién estuvimos con la reacción de la prensa, o mejor dicho, el relato de la prensa peruana. En el partido entre Independiente del Valle y Melgar, un relato un tanto triste, pero con mucha objetividad, que pueden ir a ver y pueden ir a disfrutar. Van a estar ahí en el primer comentario fijado, como también el resumen del partido al que hemos reaccionado ya en el canal, que lo van a tener ahí. Y en este momento nos encontramos con cómo reaccionó la prensa argentina y quizás también vemos la prensa colombiana. Pero vamos a arrancar por la argentina porque estuvo relatando el partido el día de ayer y la verdad es que me quedé con un par de detalles que estuvieron hablando. Como los elogios que le llegaron a Angulo, un jugador que la está rompiendo toda, que es uno de los futuros estandartes de Independiente del Valle, que para mí tiene destino de Europa, veremos qué va a pasar con el tiempo, pero la verdad es que me sorprendió mucho el partido que jugó ayer, y la verdad el Mata Gigante jugó un partidazo en líneas generales, así que vamos a ver juntos lo que fue el análisis de la prensa argentina. Como siempre les pido, se me suscriben, activan la campanita para no perderse ninguno de todos los videos. Y ahora sí, vamos a ver juntos el video de Ecuatube. Me voy a poner los auriculares, como siempre les digo, para poder escuchar lo que fue el relato de la prensa argentina. Y bueno, vamos a estar hablando por arriba. El que quiera ver el video, como les digo siempre, puede ir al canal de Ecuatube, que sube este tipo de compilados de las prensas de diferentes países hablando del partido, analizándolo. Pero bueno, nosotros nos quedamos con un par de cosas y queremos analizarlas también acá en el canal y reaccionarlas, por supuesto. Así que vamos a darle play. Pau, levantan el centro, segundo palo, llega. ¡Gol! ¡Gol! Bueno, el gol de Farabelli estamos viendo acá. ¡Gol! ¡Gol! Largo, largo, Es de la secta deportiva este relato. Está en YouTube también, la pueden ir a ver. Está muy fuerte, pará. Ah, no, es el de Junque. Bien. Directamente y luego de una jugada por la derecha en un rebote levantaron un bonito centro. Sornosa lo miró a Junque, que estaba libre en el punto penal. Sí, sí, sí. Se elevó, le dio despica al suelo con un movimiento casi a los R7. A los R7. Muy buena. El arquero Cáceres, Independiente del Valle, se pone en ventaja en la Copa Sudamericana. Lindo relato, Pensé que era el gol de Farabelli porque estaba en la imagen del gol de Farabelli, pero no, era el gol de Junque. Ahí está. Se me pone la piel de gallina. La piel de gallina se me pone. Hermoso. Pasó muy desapercibido el pase que metió Sornosa en el primer gol. Estoy hablando del primer gol ahora. Pero es hermoso, El centro que tira es quirúrgico. A la cabeza se lo puso y después se eleva muy bien Junque, que lo estamos viendo ahí. Pero el segundo gol, la bomba que tira Farabelli acomodadita ahí, es hermoso. Angulo encima arrancó. Ahí está. Tíramela. Controló y rápidamente acarició el balón con cara interna de su pie derecho. Hermoso fue. No puede hacer nada, Cáceres. Control orientado y bomba abajo. Nada que hacer para Cáceres. Ninguno de los dos goles hasta ahí. Y el tercero tampoco. Independiente del Valle 2, Melgar 0. Bárbaro, cómo controló y luego de la misma pierna. Yo creo que también el relato. En el relato. Pará, Toda de él le pegó. ¡Qué golazo! El gol de Lautarito. Bueno, mientras escuchamos el gol de fondo, lo que les venía diciendo es que el equipo, el Mata Gigantes, te lleva a relatarlo así, con esta euforia. Porque juega así, porque juega con pasión, se nota dentro de la cancha, vos lo ves jugar y te das cuenta. Entonces te lleva también, o sea, te motiva a relatarlo así. Golazo de Lautarito Díaz, el Grealish argentino, ahí lo tenemos. El Grealish de Independiente del Bayern. Hermoso. Golazo es. Del Valle. Muy argentino del Valle. Felices para el equipo ecuatoriano que gana, que liquida. Ahí está Anselmi. Independiente del Valle 3. Sí, para mí estaba liquidada la serie. La continuidad le fue bien en Muchurruna. Este es bueno, ¿ah? Qué lindo lo ve. Angulo es bueno, ¿ah? Angulo es bueno, ¿ah? Rompe, tiene técnica, es atrevido. Es bueno el número 20. Es un jugador muy completo, a pesar sí, de su juventud. Coincido. Ese famoso jugador
que inició en las formativas de Independiente del Valle, que con la llegada de Anselmi. Ahora voy a decir algo de este chico. Marco Angulo es más ofensivo, ya no tanto volante corte, tal vez como en algún momento con Renato Paiva, porque tiene las condiciones. Hoy, al menos en los primeros 45, estuvo muy complejo de poder llegar al campo rival por la marca que tenía encima. Ahora lo veo siendo más, dándole mayor provecho sobre esa zona. Es un jugador muy rico técnicamente, es un jugador que tiene muy buena visión y ojo, Marco Angulo también tiene una muy buena pegada. El tema con este chico es que tiene el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia de Independiente del Valle. Lo viene teniendo hace mucho tiempo. Lo viene adoptando desde las formativas. Como bien dijo en el video la prensa que estuvo hablando. Es un chico con ya la idea clara en la cabeza de a lo que juega Independiente del Valle. Lo que necesita el equipo de él. Y bueno, y lo viene plasmando muy bien en cancha. Y por eso digo que en cualquier momento lo vamos a ver en un avión. Y ahora vamos a ver lo que dijo la prensa colombiana justamente de esta gran goleada que tuvo Independiente del Valle en Matagigantes frente a Melgar. Goleada con autoridad, dice en este caso. Así que, video de Cuatube, como siempre. Vamos al play. Independiente del Valle, golpe en la mesa de autoridad sobre Melgar. Contundente. Pensé que iba a ser otro tipo de partido por lo que vimos de Melgar contra Internacional. Pero sí, pero no. Independiente del Valle dijo, plantó cara y plantó cara de local. Totalmente. Para la serie definida, el marcador fue abultado. Diana, cuéntanos qué ocurrió. De una vez nos vamos a ver las imágenes de este compromiso con la primera anotación que llegaba a los 29 minutos de juego. Esto ya al inicio, la bendición, la salida, la gran conquista, que es lo que quieren hacer estos equipos en la Sudamericana. Aquí la asistencia de Junior Sornosa. Sornosa, bueno, la asistencia ya la vimos. Era el que se y el gol de Junge también ya lo vimos. Y del centro, de y sobra lo vimos. Llegaba completamente solo. El número 9 decía que no, señor, que estaba fuera de juego, que no era lícita la jugada para esta acción. El remate, los dos estaban de hecho adelantados. Sornosa está en los planes de dos equipos colombianos. Ah, mira el dato que se tiró ahí, Al que se le marca al jugador que le llega la pelota. Lleva 11 goles. Sornosa. No, aquí está el tiro de esquina. Cabezazo, linda jugada. Lindo centro de Sornosa para empezar y después lindo gol de Junge. Como siempre de cabeza, saltando muy bien y aportando lo suyo. Lo que habíamos visto de la prensa colombiana la última vez que hicimos análisis de la prensa colombiana hablando de Ecuador es que elogiaban justamente el crecimiento de Ecuador gracias a Independiente del Valle. O sea, gracias a que fue un equipo que alimentó a la selección con jugadores, la abasteció, si quieren llamarlo así, pero también una idea clara de juego que tiene Independiente del Valle, que la viene arrastrando ya hace mucho, como les venía diciendo, el sentido de pertenencia que tiene cada jugador, de la forma de ganar, la forma que es muy buena, siempre. Y mire el remate que aparece para de Farabelli. El argentino de 29 años que pone la segunda anotación. Jugadorazo, Farabelli. Que sí, el banco técnico del equipo. Para mí está con un pie en la final, ¿qué quieren que les diga? Es un pie en la final esto. Ahí antes de ingresar completamente al área. Toma la pelota completamente solo, esto ya es al término del compromiso. Prácticamente 3-3. Y el remate al fondo de la red para que Lautaro Díaz pusiera. Ah, el gol de Lautaro están viendo ahí. Que hace el mismo por izquierda. Le entran, lo cierran, sigue derecho con la pelota, no se deja. Es un golazo. Y él mismo termina para el contundente 3-0 de Independiente del Valle. Bueno, ahí está. Contundente. Independiente del Valle. Con autoridad ganó para mí. No solo jugando bien, con autoridad también. Volcando la experiencia dentro de la cancha. Un paso grande, un brinco grande hacia la final de la Copa Colmebol Sudamericana. Y un detalle lindo, Independiente del Valle. Lo que iban a recaudar hoy de taquilla iba a ser para combatir la desnutrición infantil. Sí. Uf, qué bien, muy bien. Es un proyecto deportivo, sino que también está comprometido con la labor social. Sí, claro. Sornosa, que es jugador de Independiente del Valle, ¿cierto? Es pretendido, iba a decir. Está en los planes de dos equipos colombianos. Ahí está, Junior. El equipo en Ecuador es mucho más elevado que el nuestro. Dolarizado. Porque es un país dolarizado. Y el mismo Perú también. Claro, el mismo Perú es complicado traer un jugador de allá, pero hay un par de equipos que... Y le estarían sacando un jugador muy bueno a Independiente del Valle, con mucha historia en el club. Este es otro de los que mantiene el sentido de pertenencia, la identidad del equipo. Y más cuando están bien cimentados. Cuando hay un proyecto serio, cuando hay una credibilidad. A eso voy. Entendiendo hacia dónde va cada jugador y cómo va a haber el recambio
entendiendo que también pueden haber en ocasiones sorpresas y que puedes sí. sacar de la galera, como dicen ustedes, una sorpresa también para reemplazar esa partida. Claro. Uno proyecta más o menos qué jugar se puede ir, pero también puede ya tener sorpresas. Exacto. Sencillo, pero obediente, tácticamente. Crack, no te olvides suscribirte bueno, a este tu canal. Ahí terminó el análisis de la prensa colombiana. Y básicamente terminaron los dos videos que hemos hecho. Uno prensa peruana, otro prensa argentina y colombiana. Analizando la victoria Independiente del Valle frente a Melgar. Contundente, como le dije, con autoridad 3-0. Un paso en la final ya, un pie derecho en la final, pueden decirlo. Me gustaría que ustedes dejen su análisis acá abajo en los comentarios. Y como siempre les pido, si quieren que sigamos haciendo este tipo de contenido, haciendo post partido de justamente los partidos de las semifinales, tienen que romper a likes este video. Gracias por estar ahí, sudamericanos. Los quiero mucho. Les mando un abrazo grande y nos veremos en el siguiente video. Chau, chau.